Aquí se cuenta. ¿Dónde todo, está Pursito? Pues se trata por la puerta, porque hay alguien grabando la puerta, o sea que debe ser Spurs. ¡Opa! Efectivamente, ha acertado. ¡Opa! ¡Primero opa! ¡Oigo! ¡Oigo! Que gana un partido y ya llega así, tú. Uno de Kings, uno de Queens. A ver quién aguanta este que gana un partido, tú. Pero ¿esto qué es? Presente este. Es que gana un partido mucho, y ya es el mejor, mucho, tú. Dejadle que disfrute. ¿Pero esto qué es? Viene Spursito, viene Spursito. El fashion show fue el viernes, ¿eh? El fashion show. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones, de verdad, a todos los de casa, a todos los de aquí. Estoy muy contento, muy feliz y de verdad a todos los de casa, un agradecimiento. Todo esto es por vosotros, de verdad, gracias. Gracias. ¡Qué vendedor, tío! Es que le subió la mano, le subió. Y era hora, coño, que estaba hasta los huevos, tío, de venir aquí triste y tal, coño, ya me... Tenía que tocar, tío. Spurs, ¿tienes la intención de ir con las gafas de sol todo el programa? Lo digo no para. No está viendo nada. Personalmente, respeto grande. Esto solo puede hacer Rosalía o Rob Alejandro, ¿eh? O Spursito, Rihanna. O Spursito. Y Juan Guarnizo. Y Juan Guarnizo. O Roger o el Mariano. Ya ganó dos partidos, Spursito. Díselo, díselo. No, sancionar. Seguro, alguna sanción me va a caer. Ya verás. Si no es por las gafas, será por algo. Una sanción por dejar la cabina que parecía una piscina, tío. ¿Te measte? La cabina. ¿No lo viste? La que le dio la cabina. No, lo voy a explicar. Me entró un patrocinador. Piscinas Picornell. Y claro, pues en una celebración se me cayó el helado. Que después estuvieron. ¿Patro de helado? No, ¿y bueno, competencia es que sí. ¿Y Maxibon qué? Bien, mira la nevera, vas a acabar en la nevera, vas a acabar. Maxibon, neveras. Después mis chicos estuvieron limpiando todo. Quedó. Chicos, es peor. Mis chicos, pero esto qué es. ¿Pero esto qué es? Es peor poner a alguien a limpiar. No, porque yo llegué y ya estaba limpio. Ya estaba limpio. Yo bajé a celebrar y estuvieron ahí mis chicos. Tresco y Kiwi. Ahí limpiando. ¿A limpiar Tresco y Kiwi o qué? Pregunto. Si entras un momento. No, yo una cosa. La limpieza la puedo explicar. No, que tengo un una botella de agua. Todo lo que había de lado lo llenabas de agua y se había la piscina. Hostia, qué puto asco. Es importante que os respetéis entre vosotros. Esto es como el baño en una oficina, ¿sabes? O sea, sí. Que las cabinas estén decentes para el que viene luego. Bueno, eso me dijeron que saliste de la cabina, Spurs. También lo voy a decir una cosa. ¿Saliste de la cabina? ¿Durante el partido? Es que me ha dicho Rullo Carvoca, ha salido de la cabina. Sí, yo salí de la cabina a pedir que pararan una jugada porque había un chico en su campo. Bien, gracias. Bien. Fair play, sí. Fair play. Es verdad, sancionadme por eso. Bueno, es que es que yo salí por lo mismo. Había un chaval. Pita, era pita porque. Hoy hemos hecho un cambio en el comité, importante. ¿Cómo? Ojo, tambor. ¿La vuelta? No. La vuelta del hijo. Meterle un poquito de musiquita que se ha reunido. Hoy se ha reunido el comité de competición y es la primera reunión del segundo split y hemos sumado una persona al comité, que va a formar parte del comité desde hoy. A ver si os quejáis contra este. Me estoy ilusionando. ¿Empieza por T? Con este no hay que quejarse. Con este hay que decirle para que sancione. Iker, estás atento, ¿no? Mira, Iker, que lo vas a conocer. Uno de tus amigos. César Muñiz Hernández. Buenas noches. ¿Muñiz? ¡Vamos! Oye, la sonrisa de Iker, ¿qué ha sido? ¡Hombre! Así ¡hombre! Sí. Un aplauso así para sí. Muñiz Hernández. Con este tío sí. Con este sí. A ver quién se queja. Ahora. Con este señor ahora sí. Por lo menos. Excelente. César, qué gran trabajo has hecho siempre, César. Qué agradecidos estamos todos. De tu profesionalidad, no como qué en nivel, qué nivel. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar con todos vosotros. ¿Alguien está con una botella o con un plástico? Se está abriendo un flash, Iker. Se está abriendo un flash, Iker. ¿Quién es? Pero ha sido Iker, me juego los cojones. Ha sido Iker, de mierda. Míralo, porque siempre te revido. Va, que Iker está abriendo masivo, va. Bueno, César, antes de comentar nada, ¿cómo has visto el comité de hoy? Sinceramente, venga. Pues muy bien. La verdad es que tenéis mucho trabajo por delante, porque bueno, hay mucho nivel en la cancha y lógicamente, pues claro, hay muchas jugadas, muchas acciones, pero bueno, la verdad que promete y nada, encantado de estar aquí con todos vosotros. Para quien no lo conozca, César Muñiz Hernández, árbitro que estuvo 14 temporadas en Primera División en España, un histórico de, 200, de la Liga. Más de 250 casi partidos nada, en Primera División. Vamos a ver varios vídeos y vamos a empezar con el de Ibai. Al final de todo, diremos el resultado de la venga, Ibai, sí. Ibai ya está así con las manos. Cara de pobrecito, tío. Vamos a empezar viendo pobrecito, Ibai, tío. Primero hablamos de las jugadas, pero no vamos a decir las sanciones hasta el final, ¿eh? Dale. Se viene. ¿Ok? ¿Qué ha sido eso?
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué calentada! ¡Pita! ¡No, no! ¡Pita! ¡Pita! ¡Mario! ¡Pita! ¡Mario! ¡Pita! Oye. La pelea Javi Espinosa se queda ahí. ¡Pita! ¡Miren fuera, miren fuera! ¡Dios! ¡Va a ser la última! ¡La va a ser! ¡Este Ruggier Carlos se levanta! ¡Vamos! ¡Tío! Se quería hacer en serio y se le escapa la… ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Sigue avanzando metros! ¡Pita! ¡Va a dejar una más! ¡Pita! Este palo de roja, este palo de roja. ¡Pita! ¡Hola, hola! ¡Este es roja! ¿Viste que esto no era amarilla? ¡Hola, hola! ¡Pita, tío! Si no fija la amarilla, ¿pero qué di? ¿Pero qué inventas? Menos dos, es increíble. Y la que le pegan a bueno, dos, vuelve Alberto. Cambio Javi por Alberto. Yo soy el primero que se tuve el directo. Se ha ido y pide el bar. Pero es que sigue, ¿por qué no pinchas a este pobre hombre en grande? Realización, que os habéis quedado pillados, ¿eh? Y va totalmente fuera de la cabina. No, aquí va bien. Viviendo el final. Le va a pegar Pablo Beguer. No, bueno, obviamente me he equivocado, no debería haber hecho eso. Sí que es verdad que me doy cuenta en el momento porque pido disculpas en el propio directo y sí, nada claro. más. ¡Opa! ¡Opa, Iker! No, que digo que sí, claro que sí. ¡Hola! No, no ha sonado así, ¿eh? No ha sonado así. No, ha sido un sí, claro. Pero Gerard, deja de calentar. Pero deja de calentar. ¡Ay, me atacas a mí! No. ¡Sí ha sido Iker! Pero si no ha dicho nada. Ha dicho un sí, claro, como diciendo, ¿qué me vas a explicar? Esto es. Vamos. ¿Qué me vas a explicar? Sí, nada. Sí, obviamente sí. Me equivoco. Se me había olvidado hasta lo de salir de la cabina. Pido perdón. No lo debería haber hecho. Es una cagada. Pedí perdón en público y en privado, no puedo hacer más, ahora sumo las consecuencias, punto. No saldré más de la puta cabina de mierda. Gref. Ojo, Gref. No creo. Ahora. Por la promoción, por lo que ha pagado Fast and Furious, estaba trucado y Gerard Piqué putero. Ah, estaba me lleva sanción el box. ¿Cómo? Oye, esto más grave. No, no, esto muy fuerte. Esto más grave. Esto muy fuerte, eh. Oye, os dais cuenta. Una cosa, que no puedo ver ni mi propio clip, tío. Corrupción y putero. Hostia, no, no. Oye, oye. O sea, esto es una mezcla de Gerard, la broma de Gerard Romero. Me mete ahí en medio y de golpe, Gref, ¿te puedes explicar? Pero, César, claro, pero César está flipando. No, es que está muy serio. Es que no es que esté muy serio. César esta mañana ha revisado todo esto. Y César ha votado, como todos nosotros. Ha participado en la toma de decisiones. Y obviamente ha participado en la toma de decisiones. Me voy al hoyo. Gref, ¿quieres decir algo al respecto? ¿Pero me escucháis? Sí, ahora. Sí, exactamente. Hostia, qué locura. Joder, yo al final Gerard Putero lo veo como un comentario cariñoso y amistoso. ¿Qué tiene de cariñoso? O sea, a ver, ¿me lo explicas? Hombre, Gerard Putero es como si dice, yo qué sé, Gref Contador, más o menos. O sea, sí, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Sale José Juan, que se parece a Toretto y tira el dado y sale Fast and Furious 10, pues me hace gracia, ¿no? Salió una de seis, salió. Además que acusas a la liga de trucar el dado, que esta es otra de… Pero bueno, claro, como la otra ya es tan gorda, esta, pues venga, check, pasen. Pero después dije, a ver, chicos, que lo digo obviamente de coña, es que lo cortáis. Yo aclaro que el dado no está trucado, pero me parece de coña que salga todo. Ah, lo de putero no lo aclaras, ¿no? Lo de putero sigas, ¿no? Es que lo de putero es, vamos, súper cariñoso y ahí tengo mala intención, ¿no? Bueno, bueno, siguiente. Bueno, seguimos, ya está, se ha defendido. Vamos a ver a Perchita. El siguiente ya sabemos quién es, ¿eh? Le hemos pillado, ¿eh? No puedo ver el clip. Este ya se da. A este se le van los partidos siempre. Este ya se da. A este árbitro se le van los partidos siempre. Pero no, que te he dicho yo. Vamos a quedar 3-4, 3-4, no vamos a acordar de esa jugada. Y ya está, y no pasa nada, y no pasa nada. Y nos acordamos de la del árbitro. Y el lunes, callados, porque si no, sanción. Pita ya, tío. Si es que esto es increíble, tío. Si es que no se juega ni dos minutos, tío. Si es que no se juega ni dos minutos. Da igual, si esto es lo de siempre. Si es que esto es lo de siempre. Ya está, es decir, nos han ganado bien, pero te jode por lo de siempre. Perder y que te pasen estas cosas. No sé, dos penaltis para mí, dos penaltis pitables que puede haber pitado. No los ha querido pitar el árbitro, muy bien, no los ha querido pitar. Ya ha cortado, ya ha cortado. Lo mismo de siempre. No, y no digas nada, ¿eh? No digas nada, que ya te sancionan. Que te sancionan, ¿eh? Si te salvo. Rocket se deschapa la cara. No, no era Alexi. No ha dicho nada. No ha dicho nada, se salvó. Perchita, ¿tienes algo que decir al respecto? Uy. Alguien tiene sonido doble. Alguien tiene eco por ahí, ¿eh? No, lo que dije ya está, que bueno, pues,
no, tampoco dije nada, ¿no? No quiero sanción, así que no dije nada. Simplemente… ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy todo pasando muy extraño. Que César está viendo equilibrios con el teléfono. Vale, vale, vale. Lo de que César haya hackeado los directos nuestros es una cosa. Estoy flipando. Le está metiendo ahí en diagonal a ver qué tal, cómo se veía en diagonal. La ha metido. No, lo que estaba diciendo, que nada, eso, pues que bueno, me molestó a mí a nivel personal, digo, pues eso, empezar la primera jornada. No, no funcionó todavía. Con errores arbitrales. Y el mano a mano. No, perchas. Peor perchas. Que el penalti para mí fue la que corta el mano a mano, que se queda. Sí, para mí, y ahí tienes toda la razón. Yo, que perdimos tiempo, no lo he dicho. Digo que se jugó menos de lo que se debería haber jugado después. Sí, sí. Que perdimos tiempo, bueno. Ah, ¿y por qué se jugó menos? ¿Por el reloj contaba menos minutos? No, ¿o porque el árbitro pitó antes? De lo que igual hubiera tenido que alargar un poco. Así como te digo que el primer penalti que pides, que, hostia, a mí, yo es que me lo he visto 40 veces, o sea, no me parece en ningún caso penalti. El segundo, el que le hacen a Pelaz, el segundo es un penaltón que flipas. El que pita. El que pita, de hecho. El que no pita no es penalti. El que no pita no es penalti. El que no pitan para mí es una jugada gris. La puede pitar o no pitar. Es la típica jugada en el fútbol que la puedes pitar o no pitar. Hostia, pones un poco el de esto a un poco de carga y penalti. Ah, porque bajo los brazos. Se lo regatea también, ¿eh? Claro, defender con los brazos. La jugada. Si vas a chutar y te tiran, creo. La jugada que yo creo que se equivoca y lo sabe y además pide perdón es la jugada de que tiene que. La contra que se queda solo el jugador y pita falta. Se va a quedar mano a mano solo y pita falta. Sí, pero lo reconoce en directo de Perchita. Este es el penalti que este… Sí, para mí es un penalti porque regatea, le quita le gana la posición, se va a quedar mano a mano… Es que ahí está la bola. Hombre, no, tío, se le queda el balón atrás, pero si es que se ve clarísimo, tío. Mira. Le adelanta la posición, se lo ha regateado y todo. Se le queda el balón atrás y el otro viene por detrás… César, ¿qué opinas en esta jugada? ¿Cómo lo valoraríais en el comité de árbitros profesional esta jugada? Uy, hemos visto un momento, pero… Uy, hemos perdido. Es que César fue el que está hackeando todo. César, a la que ha visto que tenía que coger responsabilidad y dar una opinión, se ha borrado, ¿eh? Bueno, yo doy la opinión acá, ¿puedo dar? Sí, sí, porque sé que tú vas a decir que es penalti, ¿no, Kun? Es dudosa, o sea, si lo cobraba tampoco pasaba nada. Pero pasa que le mete un poco la mano, pero también el jugador se deja caer. Yo creo que, digamos, podría haberlo cobrado, pero si no lo cobró tampoco pasa nada. Es lo que digo yo, es gris, es una jugada gris. O sea, exacto, pero si lo cobra, tranquilamente podemos decir sí. Nada, está bien cobrado. Pero hay que decir que lo ve en el VAR esta jugada. Sí, es que es la típica jugada que si la pitas, el VAR no entra, o sea, entra, pero sigue siendo penalti, pero si no lo pitas, luego con el VAR tampoco vas a cambiar la opinión. Lo que tenemos a César. César, ¿cómo lo ves? ¿Penalti o no? Es que no veo la jugada bien, porque veo las pantallas y no puedo ver. A ver, ahora. Ahora. A ver. Pero hay que poner la… Espera, ahora te lo… No sé, esta. Aquí se aprecia bien. No se oye a César. Sí, aquí sí. Ahora sí. Me parece más penalti aún. Ahora sí. Vamos a ver la repetición ahora. Es que es importante que se vea el empujón en la repetición, ¿no? Yo creo que sí, que sí. Aquí. Le empuja sobre la espalda. Le empuja sobre la espalda. ¿Tú oyes bien? ¿Tú pitarías penalti aquí, César? Yo pitaría penalti, ¿eh? Yo creo que el empujón no es una carga hombro con hombro, sino es sobre la espalda. ¿Era penal? Para mí sí, ¿eh? Si César dice que es penal, esto es penal. La cara de Pursito es… No. Acaba de decirlo César. O sea, aquí me callo la boca. Yo había dicho que no. Bueno, si un árbitro dice que sí, pues que es penalti. Que quede claro, y lo hemos hablado esta tarde con César, que el comité no está para rearbitrar, está para sancionar. Y en algunos casos para tomar decisiones que no sean necesariamente contrarias a lo que pasó en el césped. Luego veréis por qué lo digo todo esto. Vamos a ver al siguiente, que es el de los espejos. Venga. Ah, pensé que íbamos uno por uno. Okay. Hostia, Iker. ¿Al de los espejos? ¿Iker? Hostia, Iker. Iker ganó y se le subió la fama. ¿Cuándo Iker no se calienta? Esta es la pregunta. Y además con los mismos gestos siempre. Bien. Que parece que esté perdido en una isla. ¡Hombre! Madre mía, de verdad, tío, lo de siempre ya es mi primera jornada. Mano, ¿qué pita? De verdad, esto ya es lo de siempre, tío. Bueno, escúchame, pasa. Esto es lo de siempre ya, de verdad, fuera ya, hombre, fuera ya. Fuera. Es increíble, tío, de verdad, macho.
¡Venga, hombre, ya está! ¡Pero pita ya el final, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡La hora! ¡Chico! ¡La hora, por Dios! ¿Pero esto qué es, tío? La del reloj. Es que la del reloj la hace siempre. Es que es una… Es que con el añadido… Es que tiene razón, Miguel, joder. Es que el añadido… ¡La hora, la hora! ¡Que sí, igual, que fútbol! ¡Calla, calla! ¡Pero que lo hemos sufrido! ¿Que no me cuentes historias? Aquí solo un segundo, ¿eh? Aquí me quejo, porque me quejo, que justo antes de esa falta que puede pitar, que piensa que es mano, que no es mano por ningún lado… Me quejo que hay una jugada previa que también nos pitan una falta a favor, justo al borde del área, que era amarilla, claro, y se quedaban ellos con uno menos, y no se la falta. Entonces, si yo lo que estoy diciendo es, joder, si le ha hecho una falta que es de amarilla clara, aunque estén perdiendo, a mí me da igual. Lo siento mucho por el que está perdiendo. Le sacas amarilla y se va fuera. Lo que no puede ser es que encima lo dejen dentro. Porque la siguiente jugada te mete un gol y nos quedamos con cara de tontos. Entonces yo entiendo un poco, creo que ese pechito que estaba hablando antes, que al final te quedas con esas jugadas que te marcan un poco y que luego te acuerdas de ellas. O sea, si es amarilla y te tiene que ir dos minutos, lo siento, pues que no la haga. No, no, pero eso, que a mí me quejaba de esas cosas. La dirección, obviamente, la directriz que tiene la liga con los árbitros es que si es amarilla, siempre da igual que esté ganando 6-0, perdiendo 6-0, es amarilla. Pues no la sacó. Bueno, pero ahí es donde los árbitros intentan hacer el mejor trabajo posible, pero habrá jugadas en las cuales se pueden equivocar y hay otras jugadas que a lo mejor tú puedes considerar una cosa y el otro puede considerar otra, que es lo que ha pasado con Spurs. Nos queda uno. Nos queda uno, ¿no? Nos queda uno de un jugador, de una jugada. Opa, una jugada que se ha comentado. Pone uno Toretto, no Torrente. Yo también. Una jugada que se ha comentado ya. Pero que también es un vídeo que hemos visto hoy en el comité. Que el presidente del equipo que ha recibido la jugada también lo ha expresado en el grupo de presidentes. Así que la hemos valorado. Vamos a verlo, venga. Están los dos aquí, además. Es que si hacemos zoom. Ha habido otra esta semana. Mira, con el zoom. Y toma. Que tenía una mosca, le está ayudando. Justo, tío. Una mosca, estás del club de arena. Que hable César. Una cosa es protegerse, pero otra cosa es lanzar ahí el codo y le puede haber hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Sacar el codo. La WWE. Por cierto, Gerard Artigas Hulk. Le ha dicho Twitch, ¿eh? el que no llora no mama. Balón, dice en mi chat. De hecho, tenemos los balón, claro. Vamos a ver los tweets primero. Espera, que quiere Rivers. Que lo veo alucino más. Este es Noel, el que recibe el codazo. No tengo palabras para describir esta jugada. Y luego pone el clip del codazo, ¿no? Y ha respondido… ¡Puro balón! Sí, le ha contestado, le ha contestado… Uf, aquí sí que no veo nada. Lea a alguien de casa, que aquí no vemos nada, tú. Digo, bueno, ¿lo leéis ya, no? Claro, en ningún momento le doy con el codo. Es verdad que pongo el brazo para cubrirme, pero en ningún momento pienso en darle con intención. Si hubiera contactado contra el cuerpo, quizá la acción hubiera continuado. Son lances del fútbol. Si hubiera sido agresivamente, no sé. No, pero ellos… Que sigue. No se hubiera levantado. No se hubiera levantado tan rápidamente al escuchar el silbato. La intención es la de separar, no la de golpear, igual que cuando haces una carga. Por tanto, César, ¿esto es roja? Totalmente. Por supuesto, se desentiende del jugador y va con intención de agredir. Está claro, a través de un gesto claro. Bueno, pues chicos, hemos dicho que el comité no rearbitra, pero sí que es verdad que el reglamento lo que dice es que si es a instancia de uno de los equipos implicados en el partido, el comité puede entrar a valorar una jugada. Y uno de los dos equipos, evidentemente Kunisports, ha presentado a la liga la solicitud de que esta jugada fuera revisada. Ay, Kuni. La cara de River, chicos. Kuni, abuelo. El comité. Yo hablé. A ver, yo quiero hablar. Yo se lo mandé a Oriol. Acá no es un problema de que fue hoy Pío. Yo le comuniqué a mis jugadores, le voy a mandar el mensaje. Le dije, muchacho, por favor, estas acciones no la hagamos porque es grave. O sea, esto. No lo agarró bien a Noel, lo llega a agarrar bien, le puede romper la nariz, lo puede dar una conmoción, o sea, puede quedar bastante, o sea, es una agresión y nosotros le mandamos un email diciendo, che, revisen esto porque no puede pasar si no todo el mundo empieza a meter codazos o a meter acciones raras. De acuerdo con el y,
y creo que es muy grave, nada más. Después, bueno, si se sanciona o no se sanciona, no pasa nada. Pero yo a mi equipo le remarqué que, por favor, también tengamos cuidado con esas acciones, nada más. El comité de competición, dada la gravedad, y voy a leer el acta del comité, dada la gravedad de la acción y tras revisar las imágenes de la acción punible y previa solicitud por escrito de Cunisports, ha decidido valorar dicha acción a los efectos de determinar una potencial sanción, uno, y dos, se acuerda sancionar al jugador con un partido de sanción, no pudiendo ser elegible como jugador 13 para la próxima jornada de la competición, es decir, la jornada 2. ¿Contra quién juega? ¿Tío? Contra troncos. No hace, ahora no llora. No hace falta decir que si hay reiteración en este tipo de jugadas, la sanción será de más partidos. Es decir, de momento ha sido de un partido. Y que era WhatsApp. Pero las agresiones las vamos a penalizar duramente. Dicho esto, respecto a lo que hemos visto de Iker, la actitud de Iker, el comité lo ha analizado y el vídeo que hemos visto y ha decidido que no acarrea sanción, pero es verdad que se ha hecho una nota, y no recuerdo si ha sido a propuesta de César, pero que sí que queremos recordar que la acumulación de quejas y críticas a los árbitros en según qué tonos, y esto está recogido en el reglamento, puede llegar a constituir una falta leve, que es la que, como sabéis, acarrea una suspensión de 2 minutos en el siguiente partido y 2 millones de sanción. Hay dos tipos de sanciones, leve son 2 minutos, 2 millones, grave son 5 minutos, 5 millones. Perchita, la queja de los árbitros tampoco acarrea la sanción, se queda sin castigo. Y vamos a las actas de Gref y Ibai. El vídeo que hemos visto de Ibai y su salida de la cabina, el comité dice que el reglamento oficial de la competición reconoce que se considerará una infracción leve dirigirse de forma inapropiada a los árbitros, jugadores o miembros de la competición. A ver, déjame. Y realizar aspavientos, descripciones o improperios desde la cabina de retransmisión. No te rías, tío. ¿Qué y por ello se acuerda sancionar la conducta de Don Ibai Llanos Garate, en este caso, como infracción leve y, por lo tanto, sancionar al club con un jugador menos durante 2 minutos en el inicio del siguiente partido y una sanción económica al club con una multa de 2 millones. Y me han dejado para el final a mí. Espera. ¡Ostras! Ibas a pedir opinión, ¿no? ¿Queréis opinión? ¿Queréis dar una opinión de si creéis que es no sanción leve por esta sanción, o grave? Madre, o sea, lo queréis rápido, rápido, un 0-2-5, es tan fácil como esto. Yo bajé al campo, saludé, volví a subir 5 minutos y a ver, la que a ver, me comí. A ver, señorito. ¿Qué vas a saludar tú? ¿Qué vas a saludar? Piqué, putero, y no le va a pasar nada. Venga, hombre. Rápido, rápido. Buller, 0-2. Para mí nada. Voy a ser realista, Yo creo que sanción leve 2 minutos. Uy, bye. Yo creo que sanción leve, más que por lo de Gerard Puntero, que son facts, sobre todo… Es que Ibai te va a caer. ¿Qué? Es que no, yo no lo entiendo. Bueno, o sea, perdón. ¿Puede ser que suba grave? ¿Puede subir a grave? Vale. Sanción leve para Ibai otra vez. Retíralo ahora mismo. No. Es que era por defender a Gref. Es que entonces me voy a tomar por culo. 5 minutos de sanción y te vas a tomar por culo. Ya está. Es que no puedo… Sí, claro. Ahora era para defender. Bueno, claro. Es que… Bueno, pues el comité ha dicho que, en sus fundamentos de hecho, que el reglamento oficial de la competición reconoce que se considerará una infracción leve dirigirse de forma inapropiada a los árbitros, jugadores o miembros de la competición y se acuerda sancionar la conducta de De Gref como infracción leve y, por ende, sancionar al club con un jugador menos durante 2 minutos en el inicio del siguiente partido y sancionar económicamente al club con una multa de 2 millones. Yo lo cual, creo que esta sanción, o sea obviamente Gref, mi tono va. Gref, y va, y te puedes callar, en plan, 5 minutos te pido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué golpe, tío! Muy bien. No, lo digo porque cada vez que hablamos de una cosa mía, en plan, sales con otra cosa. En plan, claro, es que estoy en el plato y no estoy online, que vas con delay de 4 segundos. Vale, vente, perfecto, y hablamos, porque, va. Porque vives allí, perfecto, vale. Yo creo que obviamente se nota mi tono de broma y quiero entender esta sanción como que a la persona que le digo putero le sienta mal, porque al principio me ha dicho, oye, Gerard Putero, y se ha reído, tal, no sé qué. Entonces yo entiendo esta sanción si, por ejemplo, a Gerard Piqué le sienta mal esto como a Gerard Romero le sentaba en su día. Entonces te pregunto a ti, Piqué, no, ¿te sienta mal? No me sienta para nada mal, simplemente hay que marcar una línea y siempre hemos dicho desde el primer momento que a trabajadores de la Liga, a árbitros y a, en este caso, obviamente, presidente de la Liga y CEO, que es Oriol, respeto absoluto, porque si permitimos esto, luego se nos puede ir de madre.